gusta. ¿Justa? Justa. Al fin vuelvo a verte después de tantos años. ¿Quién es usted? ¿Qué es esto que estoy viendo? ¿Qué? No me reconoces, Justa. Soy yo, Julio Arismendi. ¿Julio? ¿Sí? ¡Julio está muerto! No. Bueno, es cierto que para todos estoy muerto. Pero esa es una larga historia que vengo a contarte, Justa. No. Es imposible, ¿no? No. Cálmate, estoy vivo. Pero... ¡tú estás muerto, Julio! No, Justa. ¡Yo fui al cementerio! ¿Sí? ¡Vi tu tumba! ¿Sí? ¡Tú estás muerto! No estoy muerto. Yo te vi que estaba rezando frente a mi tumba. Justa. ¡No! Justa. ¡No! Justa. ¡No! ¿Quién es usted? ¿Qué le dijo a doña Justa? ¿Qué le hizo? ¿Quién es usted? ¿Qué le hizo a doña Justa? Doña Justa se asustó muchísimo, como si hubiera visto un muerto. Bueno, perdónenme, es que... nunca pensé que Justa fuera a reaccionar así. Bueno, ¿qué podemos hacer algo por usted? ¿Qué se le ofrece? ¿Sabe, señorita? Vine a hablar con ella. A devolverle el pasado a Justa. Ah, gracias, mi amigo. Muy amable. Bueno, entonces, sígueme contando. ¿Usted conoce a doña Justa hace muchos años? Sí, cómo no. Muchos. Tanto que los dos pensábamos que habíamos muerto. Con razón se espantó tanto. Pues sí. No, y luego con todo lo que ha pasado. Creo que vino usted en muy mal momento, señor... Julio, no, perdón. Vicente Olmos. Señor Vicente, fíjese que... doña Justa tuvo un problema personal y ha estado muy nerviosa. ¿Algo grave? No. Bueno, sí. Bueno, pudo haber sido terrible, pero afortunadamente no pasó a mayores. Ah, bueno. Menos mal. Mire, señorita, yo no quiero ser inoportuno, pero necesito hablar con Justa. Está bien. Déjeme ver qué puedo hacer. No le prometo nada. Aquí, espéreme. Doña Justa. Doña Justa, ese señor que vino a verla está en la sala. Ya llevo un buen rato esperándola. Doña Justa, ¿me está oyendo? ¡Ah, no! ¡Yo no voy a salir! ¡Invéntale cualquier cosa! ¡Y dile que se vaya! Doña Justa. Doña Justa, el señor insiste que no se va a ir sin antes hablar con usted. Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué me está pasando? Ahora que he podido olvidar mi pasado y rehacer mi vida, aparece Julio de nuevo y... ¿qué es esto, Dios mío? Julio, el gran amor de mi vida, está fuera esperándome en la sala. ¿Qué es esto, Dios mío? El gran amor de mi vida está vivo. ¡Vivo! Doña Justa, ¿qué le digo al señor? ¿Lo va a atender? Señor, ¿sí? Ya le llevé su mensaje a doña Justa y me apena muchísimo, pero de verdad, ella no va a poder recibirlo. Bueno. Gracias, sí, no se preocupen. Ahora comprendo muchas cosas. Perdón. No. Perdónenme a mí tanta molestia. Ustedes han sido muy amables. Mire, Marisol, cuando vuelva a hablar con Justa, diga de mi parte que los últimos 20 años de mi vida los he pasado pensando en ella. Gracias. Permiso. Propio. En serio, créame, ese hombre ya se fue, doña Justa. Ábrame, pues. Mire que tanto silencio me pone nerviosa.
¿Sabe? No sé exactamente lo que pasa, pero le voy a hablar con el corazón, si me lo permite. ¿Sí? Claro que sí. Por su reacción ante la llegada de ese señor y por lo que él me dijo, sé que entre ustedes dos hay una historia de muchos años atrás. ¿Entonces él fue ese hombre al que usted amó mucho? Sí, él mismo. Mire usted, usted pensó que él había muerto. Todavía me cuesta creer que pueda estar vivo. No entiendo cómo se debe sentir. Él forma parte de ese pasado que yo he luchado tanto por olvidar. Y ahora que al fin lo había logrado, aparece de nuevo en mi vida.